De acuerdo. Oye, aquí tienes, amigo. ¿Hiciste tu tarea? Sí. Claro que lo hizo. Siempre lo hace. Oye. Bien. Llaves. Llaves. ¿Y mis llaves? ¿En serio? ¿Qué? Qué ridículo. Sí. Te estaba probando. Era una prueba. Tú fallaste. Oh. Y tú, gracias. Bien. Me voy. Puñito. Bien, boom, eso es. Gracias. Los Bien. quiero. Adiós, papá. Apúrate, pronto estarán aquí. Hola. Hola. Hola, Daniel. Hola, Josh. Parece que finalmente cediste. Sí. Bueno, al menos lo mantiene tranquilo en el camino. Entonces, nos vemos en la noche de chicas. Lo que sea con tal de alejarme de este pequeño monstruo. Bien. Oigan, sean buenos en la escuela. Lo sabemos, mamá, te queremos. Bien, adiós. Buena suerte. De acuerdo. Adiós. Adiós. Respondieron a sus preguntas con números y con caritas felices. Me gustan sus respuestas, pero ¿cuántos panecillos comeremos? Guía, puedes mover a tu sujeto. Te dejaré ir primero. De acuerdo. Entonces los ponemos en fila. Y son como cuatro. Cuatro, cinco o seis cada uno. Bien, pero ¿cuántos quieres poner primero? ¿Seis? Sí, seguro. Yo también quiero seis. Creo que Josh tiene un amigo imaginario. Eso es adorable. Supongo que sí. Bien, es hora de las buenas noches. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá. Y buenas noches, Machi. ¿Alguien más? Buenas noches, Chewi. Bien, dame un beso. Buenas noches, mamá. Te quiero. ¿Quieres que la deje abierta? Abierta. Bien, buenas noches. Adiós, mamá. Adiós, cariño. Hola, Daniel. ¿Cinturones? Sí, listo. De acuerdo. Gracias. No podré ir, lo siento. Hola, mamá. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde está tu hermana? Debería estar aquí pronto. ¿Puedo traerte algo?
Vi a tu padre. Se veía igual. No había envejecido ni un día. Podía oler su colonia. ¿Para tu nuevo amigo? Aún no nos hemos presentado formalmente. ¿Cómo se llama tu nuevo amigo? ¿Nos dirías? No quiere que lo diga. Oh. ¿Bien? ¿Zeta? Sí. Mucho gusto, Zeta. También le da gusto conocerte. Oh, vaya. Muy educado. ¡Mamá, no! ¡El suelo es lava caliente! ¡Para, para! El suelo está rodeado de lava. Solo puedes pisar las rocas. De acuerdo. Bien, vamos. Hora de ir a la cama. ¡No! ¡Vas a quemar! ¡Te quemas! ¡No! ¡Vamos! ¡Es hora de lavarse los dientes! ¡Vamos! De acuerdo, Zeta, vamos. Bien. Haz un movimiento más. ¡Vamos! ¡Wow, wow, wow! Este piso está caliente. Entonces, ahora... ¡Ja! ¡Estás atrapado, Zeta! Bien, Josh. Vamos ahora. De acuerdo. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá. Buenas noches, Machi. Buenas noches, Chewie. Oh, cariño, ¿aún quieres darle las buenas noches? El hecho de que haya muerto no significa que no pueda oírme. Bien, está bien. Te quiero. Yo también. Espera. Ciérrala. ¿Estás seguro? Sí. A Zeta le gusta la oscuridad. ¿Qué haremos al respecto? ¿Sobre qué? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Tu espeluznante amigo imaginario? No lo sé. Asumo que... ¿Daniel dijo algo? ¿Que no iban a venir hoy? Josh, ¿Daniel dijo algo? Que tengas un buen día. Te quiero. Thank you.
¿Hola? ¿Quién habla? Esta no es una conversación fácil de tener. No lo entiendo. ¿Suspendido indefinidamente? Escuche, Josh es uno de mis estudiantes favoritos. Y bueno, ¿qué hizo exactamente? Ni siquiera sé por dónde empezar. El lenguaje es inaceptable y ahora ha empezado a golpear a sus compañeros. ¿Qué? ¿Golpear? En las tarjetas rojas que envié con él está detallado. ¿Qué tarjetas rojas? Esta es la firma de su esposo, ¿no? Lo siento, Beth. Hasta que Josh no pueda comportarse en una clase, no veo otra opción. Josh se fue de la clase sin permiso y se negó a volver cuando se le pidió. Josh fue sorprendido acosando a otros estudiantes tanto verbal como físicamente. Josh ha estado usando un lenguaje vulgar, se le pidió que parara, pero continuó. ¿Debo continuar? Bien. Lo siento. Es solo que los niños se meten en problemas a veces, es lo que hacen. Bueno, Josh acaba de ser suspendido, Kevin, así que buen trabajo, qué buen padre. Y no se responsabiliza de esto, culpando de todo a su nuevo mejor amigo. Bien, ¿y qué hacemos ahora? Tener un amigo imaginario puede prevenir de varias cosas. Aburrimiento, soledad, una necesidad de establecer límites. A veces significa actuar. ¿Entonces necesita estar medicado? Beth, Dios, no medicaremos a nuestro hijo. No, no creo que sea necesario. Muchos niños desarrollan amigos imaginarios. Y a menudo puede ser una experiencia positiva. ¿No hay algo que podamos hacer para que sea menos, ya sabe, destructivo? Bueno, podrían intentar jugar más con él en casa. Podrían estar allí como su amigo. Ayudarle a ver que está bien ser el mismo, cerca de gente real. Bien. ¿Así que eso es todo? Pienso que sí. Creo que es un niño de 8 años perfectamente normal. Me alegró verte de nuevo, Beth. Aunque desearía que fueran mejores circunstancias. Oh, sí. Josh, ¡vamos! ¡Vamos, Zeta! ¿Zeta? Sí, así es como lo llama. Bien, gracias por todo. Le haremos seguimiento por un par de días. Por supuesto. Muchas gracias. De nada. Bien. Gracias. ¡Oye, Josh! Tienes que ir a ver a mamá. Ella se ve mal. No deja de preguntar por ti. Lo sé. Lo sé. Es solo que no puedo verla así. Puede que me haga sentir lástima por ella. No creo que eso sea posible. ¿Qué ha estado diciendo? Habla mucho de papá. Ahora es mi turno. Me vengaré. Se está divirtiendo. Ojalá tuviera un amigo así. Solo inventa uno, es lo que él hizo.
Pepito no quiere cortes en su sándwich. Bien, cariño. ¿Puedes darme eso? No, tengo que terminar. Él tiene hambre. ¿Por qué no me das el cuchillo? Ten cuidado, ¿sí? Buen chico, te diré algo. Terminaremos esto en la mañana, ¿de acuerdo? Ahora volvamos a la cama. ¿Esto es para mí? Bien. Entonces, ¿qué planes tienen ustedes dos para hoy? ¡Vamos a la zona de juegos! Oye, amiguito, muéstrale a tu mamá cómo pasarla bien, ¿de acuerdo? Y tú, recuerda ser el amigo que necesita. Bien, debo irme. Los quiero. Puñito. Muy bien. ¡Oye, mamá, mírame! ¡Vamos, ven a jugar! Dime, ¿puedes traernos a mi aseta algo de leche? ¿Seguro? Ah, por cierto, ¿qué tal la zona de juego? Fue increíble. ¿Sí? Pero mamá tenía demasiado miedo de ir al gran tobogán. Siempre. Espera, quiero el de 2%. Te diré un secreto. Dile que vas al tobogán pequeño. Te escabullas en la fila. Por favor. No le hables como si fuera real. Dame tu vaso. Aquí tienes. Gracias. Pequeño. Hola. Hola. ¿Qué tienes en mente? ¿Es una cierta letra? ¿Tal vez la última? Algo sucedió. ¿Qué quieres decir? Josh estaba jugando en la zona de juego y fue como por un segundo. Lo vi. Vi a Zeta. Dios, no te lo quise decir, pero... hace un par de noches, cuando me dirigía a la cama, te juro que vi algo ahí parado en la esquina, mirándome. ¿Sabes? Al principio lo cuestioné, pero cerré los ojos y me dije a mí mismo que no estaba ahí. Pero estaba, Beth. Algo estaba allí. No,
era mi chaqueta. Zeta no es real. Madura. Gracias. Oye, es el amigo imaginario de nuestro hijo. Oh, cielo santo. ¿Qué aspecto tiene? Bueno, igual. Luce mejor. Oh, mierda. Debería subir. Los cadáveres me asustan. Sí. Ella era nuestra madre. Sí. Hola. No pude hacerlo. Vamos. ¿Cómo va todo? Siento que no te he visto en mucho tiempo. Estoy segura que sabes que Josh fue suspendido. ¿Dónde está Daniel? Debe estar arriba. Pero creo que podría estar durmiendo una siesta ahí. Es como si mi hijo fuera uno de los niños del maíz o lo que sea. Por supuesto que no. Siento lo de... ya sabes. ¿Ignorarme? Sí, eso. Es un buen chico, ¿sabes? Y él tiene una muy... no sé, una imaginación muy desarrollada o algo así. No fue mi elección. Daniel estaba muy asustado. Dijo que Josh hablaba de lastimar animales. ¿Qué? Sabes que él nunca lo haría. Todo lo que sé es que Daniel venía a casa llorando. Necesito proteger a mi hijo. ¡Daniel!
¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Daniel! ¡Oh, Dios mío! ¡Daniel! ¡Llama, no me siento sola! ¡Daniel! ¿Jugar? Hola, cariño. Sí, haznos saber si necesitas algo. De acuerdo. Sí, y es... Bien, adiós. Dios. ¿Cómo está? Ni siquiera sé por dónde empezar. No es bueno. ¿Qué hacemos? ¡Josh! ¡Cariño, ven a comer! ¡Josh! ¡Te he estado llamando! ¡Josh! ¡Joshua! ¡Te estoy hablando! ¿Te gusta? ¡Es Zeta! Me gustaría que bajaras a desayunar. Bien. Vamos, come. No tengo hambre. Bueno, si no vas a comer, al menos bebe tu leche. Te hará grande y fuerte. Como Zeta. Zeta dice que no debería. ¿En serio? Bien, bueno. Beberé un poco. ¿Ves? Es buena. ¿Quieres zanahorias?
¿Por qué no contratamos a alguien para que haga esto? No lo sé, ¿quieres pagar por ello? Buen punto. Oye, ¿qué pasa con Josh hoy? No lo sé, supongo que está un poco distraído. ¡Oh, no puede ser! ¡Qué bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya! ¡Oh, vaya! Sí. Tomémosle una foto a eso. Para cuando encuentres a tu príncipe encantador. Ah, sí, claro. Puede ser. Debería rociar gasolina en este lugar. Supongo que el seguro debe valer algo. ¿Como $10? ¿En serio? Dios. ¿Ella guardó todas estas cosas? Sí, escondido en su sótano junto con el resto de su mierda olvidada. Aunque eras linda. ¿Qué te sucedió? ¿Y qué heredaste cuando tu mamá murió? ¡Oh, una bolsa gigante de placas de los años 70! ¿Josh? ¿Josh? Oye, no deberías estar aquí. Vamos, ya terminamos de empacar. Josh. Oye, vamos. ¿Qué pasa contigo? No quiero que entres más a esta habitación. ¡Vamos, Jenna! Mira, papá, mira esto. ¿Qué es eso? Que los cumplas. ¿Quieres soplar las velas? Vela. Sí, la vela. ¿Dónde vela. Está Beth? Allá. Allá arriba. Elizabeth. ¿Beth? ¿Qué estás haciendo? Vamos, Beth. ¿Beth? Vamos, Zeta. Ahí lo tienes. Vamos, Beth. ¿Beth? Vamos, Zeta. Vamos, Zeta. Esto va a requerir unas cuantas capas. Esta mierda es oscura. Al menos ya no está jugando con esta cosa. Sí. ¡Josh, ven a comer!
¿Estás bien? No me siento bien. Oh, ¿sabes qué? No, no bebas eso. A ver. Oh, cariño, tienes fiebre. ¡Kevin! ¿Me traes el termómetro, por favor? ¿Josh? ¿Estás bien? ¡Wow! Bien, eso es. Eso es. Exacto. Está bien, pequeño. Sácalo. Muy bien. De acuerdo. ¿Sabe cuándo saldrá de su cita? Bueno, le prescribí a mi hijo un tratamiento y ahora está teniendo una reacción. Vomita. Pues no lo sé. ¿Probando otro medicamento? ¿Medicaste a nuestro hijo sin consultarme? Nunca estás en casa, Kevin. No ves lo que yo sí. No entiendes lo malo que es. ¡Arrojó un niño de un maldito balcón! ¡Eso no lo sabes, Beth! ¡Él dijo que no lo hizo! ¡Mentira! ¡Dame las pastillas! No. ¡Dame Kevin, no. las pastillas! ¡No! ¡Oh! Como si no me ocultaras cosas, Kevin. ¿Qué hay sobre las tarjetas rojas, ¿eh? Las que no creíste que sería bueno saber antes de que todos en la escuela pensaran que somos unos terribles padres. ¡Esto no se trata de nosotros! ¡Se trata de él! Estaban ayudando, Kevin. Hora de dormir, hora de dormir. Ahora es tu hora de dormir. Y duérmete ya. Zeta. Zeta. Imagina Z.
sucedió, Beth? ¿Qué pasó ahí adentro? Zeta, es real, Kevin. Es real. Beth, lo que dices es... Lo sé. Sé cómo suena. Solo tienes que confiar en mí. Él también era mi amigo. Bien. Jenna. Beth. Dios, ¿qué haces aquí? ¿Estás bien? ¿Qué sucede? No llegué a verla. Yo solo lo estropeé todo. No lo hiciste, está bien. Oh, no. Dame un poco. No. Bien, vas a estar bien. Lo arreglaremos. Era nuestra madre. Era todo lo que teníamos. Bueno. Todavía nos tenemos una a la otra. Yo solo debo acostarme. De acuerdo. Sí, debo acostarme. Zeta y Beth por siempre. Bien, es hora de las buenas noches. No quiero hacerlas. ¿Por qué no? No quiero. Cariño, ¿qué sucede? Viste a Zeta, ¿cierto? ¿Qué quieres decir? Él también te vio. Hola, doctor Seeger. Siento llamar tan tarde. ¿Habla Beth? No hay problema. ¿Está todo bien? Yo me preguntaba si tal vez podría programar una cita. ¿Todo en orden con Josh? No es para Josh. Es para mí. Está sucediendo de nuevo, ¿no? Lo mismo que sucedió cuando eras una niña. Cuando escuché a tu hijo pronunciar el nombre Zeta, me di cuenta de que lo había oído antes. ¿Qué es esto? Fuiste una paciente mía, Beth.
padre te trajo a mí cuando tenías la edad de Josh. Me rogó que te ayudara. Estaba aterrorizado. Tu amigo no se parecía a nada que yo haya encontrado antes. Era peligroso, destructivo, obsesivo. Por supuesto, cuando dejó de traerte, pensé que lo había superado. No tenía ni idea de lo que había pasado. Quiero mostrarte algo. Hola, Elizabeth. Hola. Hola, Zeta. Bien, Beth. Tu padre me dijo que ya no lo amabas. ¿Por qué dirías tal cosa? ¿Por qué? ¿Verdad? Tu padre dijo que te niegas a ir a la escuela. Zeta dice que no necesito la escuela, que cuidará de mí. ¿Qué pasará cuando superes a Zeta? ¿Sabes? Todos los niños superan a su amigo imaginario. Zeta dice que cuando sea mayor me encontrará y nos casaremos y tendremos muchos bebés. Te ha estado esperando, Beth. Y creo que está usando a tu hijo para tratar de reconectarse contigo. Pero solo te quiero a ti. No quieres que cuide a Josh ahora mismo. Créeme, Beth. No tengo otra opción. Eres todo lo que me queda. No estás a salvo conmigo. Ay, tampoco estarás a salvo conmigo. No es para siempre. Es solo hasta que averiguo algunas cosas. Toma esto. Y deja el alcohol. Si no es por mí, hazlo por él. ¿Bien? Thank you.
acuerdo. Solo imagina a Zeta. Imagina a Zeta. Imagina a Zeta. Tres, dos, uno, uno, dos, tres. ¿Listo o no? Te encontraré, Zeta. ¡2%! ¡Lo olvidé! Lo siento. Lo lamento. Beth, sí.
que estás ahí. Hablé con tu hermana. Me dijo lo que sucedió. Doctor Seeger. ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Me enteré de lo de Kevin. Lo siento mucho. ¿Hay alguien aquí contigo? No. Puedo entrar. No, no creo. La verdad, no creo que sea una buena idea. Por favor. Creo que puedo ayudarte. ¿Está Josh aquí? No, está en casa de mi hermana. Tal vez podríamos sentarnos en la sala. Está aquí contigo, no sé si Beth. No sé de qué está hablando. Creo que debería irse. Por favor. Escúchame. Tú creaste esta cosa. Todo está en tu cabeza. Cariño,
¿Qué quieres desayunar? Zeta, no te encuentro. Tenemos que jugar a este juego esta noche. Es muy tarde. Marido y mujer. El suelo es lava. Y no puedes pisar la lava. O te quemarás. Vamos, Zeta. ¡Estás atascado, Zeta! Muy bien. Aquí vamos. Bien. Bien, Josh. Trata de dormir un poco. ¿Puedo hacer las buenas noches? No esta noche. Lo haremos mañana. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá.
Buenas noches, tía Jenna. Buenas noches, Mochi.